Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Para este viernes 23 de julio, las autoridades notificaron 55 casos positivos por COVID-19 en Barranca Bermeja, en 21 mujeres y 34 hombres, para completar un total de 821 casos activos en el distrito. De igual forma, se registró el fallecimiento de un hombre de 79 años de edad y la recuperación de 131 personas que lograron salir satisfactoriamente de la enfermedad en el puerto petrolero. 75 personas se encuentran luchando por sus vidas en las unidades de cuidados intensivos de Barranca Bermeja. 129 se encuentran hospitalizados, 614 se recuperan en sus casas y hasta la fecha 743 muertes son las registradas. Las vacunas salvan vidas, por eso las autoridades hacen el llamado a la ciudadanía para que acuda a los puntos habilitados de vacunación. De igual forma, pide que cumpla con las medidas de bioseguridad y autocuidado, acatando el toque de queda y ley seca. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.